Buenas tardes. Es un gusto tenerlos aquí en el lanzamiento de este corto documental, El País de las Aves. Extendemos un saludo a todos los expedicionarios que participan en las expediciones Bio, Alas, Cantos y Colores, y especialmente a quienes nos acompañan hoy: Jessica Díaz, Natalia Ocampo, Andrés Cuervo y Andrés Soto. También a quienes siguen esta transmisión en el canal de YouTube institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y también un saludo muy especial a nuestras entidades aliadas. Para Minciencias es un gusto presentar El País de las Aves, una producción de Trópico Media y dirigida por Federico Pardo. Este documental se realizó en el marco de la expedición Bio, Alas, Cantos y Colores, donde intervinieron instituciones como el Instituto Humboldt, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, el Programa de Ciencias de la Conservación del Laboratorio de Ornitología de Cornell y el Departamento de Ornitología del Museo Americano de Historia Natural. Veamos ahora el saludo del señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Cristián. Para el Ministerio de la Ciencia es un gusto presentar el documental El País de las Aves, una producción fundamental para explorar, conservar y dar a conocer las aves colombianas, un aspecto fundamental en la biodiversidad natural de nuestro país. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad, Colombia actualmente tiene reportadas 1.954 especies de aves, siendo el país con mayor variedad de aves en el mundo, patrimonio universal que debe ser protegido para garantizar su preservación. El documental fue realizado durante una de las expediciones Bio, Alas, Cantos y Colores, que tiene como objetivo generar información sobre el impacto de las actividades humanas sobre las comunidades de las aves en los últimos 110 años. El documental se puede ver cómo, a través de la ciencia y la investigación, estamos comparando datos históricos de investigadores extranjeros que hicieron expediciones hace más de un siglo con los datos que nos ofrecen los científicos colombianos actualmente, para así entender qué le ha pasado a nuestras aves y a nuestros ecosistemas en ese tiempo, información que nos permitirá prevenir futuros impactos sobre nuestra biodiversidad. Esta comparación permite identificar los cambios en su diversidad genética, poblacional, así como el estado de conservación, teniendo en cuenta los cambios en el paisaje y los efectos del cambio climático, con el fin de formular estrategias de desarrollo sostenible como el aviturismo. El proyecto muestra la riqueza de cinco sitios: Fusagasugá, Cundinamarca; Honda, Tolima; San Agustín, Huila; Morelia, Caquetá; y Barbacoas, Nariño, y cómo la colaboración entre la comunidad y la ciencia cambia los territorios. Invitamos a todos los colombianos y amantes de las aves a ver el documental El País de las Aves, dirigido por Federico Pardo de Trópico Media, con el apoyo del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, el Programa de Ciencias de la Conservación del Laboratorio de Ornitología de Cornell y el Departamento de Ornitología del Museo Americano de Historia Natural. De igual forma, tenemos el saludo del director del Instituto Humboldt, el doctor Hernando García. Adelante. Hola, yo soy Hernando García Martínez, director general del Instituto Humboldt. Un saludo para todos y todas. Es un momento muy especial el lanzamiento de nuestro documental de Alas, Cantos y Colores, una exploración por la avifauna, por la diversidad de aves en Colombia. Estoy aquí en Marsella, en el Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza. Ha habido un diálogo global sobre la importancia de trabajar todos por la conservación de la naturaleza. Es un compromiso de todos, es un compromiso de sectores, de empresa privada, de sociedad civil, de las universidades, de los gobiernos. Alas, Cantos y Colores es un viaje precisamente por conectar todos los mundos, un viaje por nuestro mayor patrimonio, la diversidad biológica en Colombia, el país de las aves. Es un viaje con las comunidades locales y buscando en esta riqueza una de las mayores oportunidades de desarrollo para el país, el aviturismo. Disfrútenlo, conéctense y estaremos observando aves permanentemente. En este espacio, los expedicionarios compartirán sus experiencias, visiones y perspectivas tras su participación en este corto documental, que desde hoy hace parte de la serie de documentales de Colombia Bio, producciones audiovisuales
con el sello y la calidad de la ciencia colombiana, que fomentan la equidad de género y generan espacios de visibilización de las actividades en territorio, propiciando la apropiación social del conocimiento. A quienes siguen la transmisión por los canales institucionales de YouTube y Facebook, los invitamos a participar a través del chat, donde podrán dejar sus preguntas e inquietudes, también sus comentarios, y al final responderemos algunas de ellas, a propósito del lanzamiento del corto documental El País de las Aves, el cual presentaremos justo al final de este pequeño foro. Para los expedicionarios, la metodología será la siguiente, para que por favor tengan 2 minutos más o menos en tiempo de respuesta a estas preguntas que vamos a formular iniciales. Andrés Cuervo, por favor cuéntenos, ¿de dónde surge el documental? ¿De dónde surge la idea de repetir una expedición prácticamente que se hizo hace 100 años y qué es lo que hace posible un ejercicio de esta naturaleza? Muy buenas tardes, señor viceministro, todos mis compañeros y a todas las personas que nos están viendo en este momento o en diferido. Pues les cuento que este corto documental surge de la necesidad general de los científicos como nosotros de tener un diálogo más amplio con la sociedad y divulgar nuestro quehacer, el porqué de nuestra insaciable curiosidad por descubrir y por averiguar cómo funciona la naturaleza. Y bueno, y nosotros como investigadores interesados en temas de conservación y analizar la biodiversidad, vemos una necesidad muy particular cada vez que podamos de compartir nuestra fascinación por la maravillosa riqueza natural de nuestro país, de su enorme pero frágil diversidad biológica. Y es por esto que digamos, hubo una buena sinergia entre Tropicomedia y el programa Colombia Bio, de que se interesaron de nuestro proyecto que busca entender un poco esa fragilidad representada por cambios en las avifaunas luego de siglos de cambios del paisaje y el clima. Entonces ahí surge, así surge el documental, un ejercicio de divulgación científica de un proyecto que trata de entender un poco la Colombia o los cambios de Colombia. Imagínense, Colombia no es la misma de hace 100 o 125 años, ¿cierto? En ese lapso de tiempo, Colombia perdió a Panamá, Colombia creció demográficamente tremendamente y también cambió su paisaje en muchas regiones del país donde nos concentramos los colombianos. Entonces, nosotros, este proyecto, en la importancia de entender cambios en el tiempo, es la siguiente. Los expedicionarios del Museo Americano dejaron una documentación súper valiosa en muchos lugares de Colombia de las aves que estaban en estos lugares. Con todo lo que pasó en este tiempo, Colombia no es la misma, el paisaje no es el mismo, el clima no es el mismo, las formas de ser de los colombianos mismos y culturalmente nos hemos enriquecido mucho también. Entonces, este proyecto ofrece una oportunidad inusual, bastante rara, de tener un punto de comparación histórico que nos permite mirar al pasado en temas biológicos, cambios de las poblaciones de aves, cambios invisibles y cambios genéticos, y tratar de proyectar esos cambios a lo que puede suceder en el futuro. Y desde luego, nuestra agenda de investigación, como biólogos interesados en temas de diversidad, está enmarcada en una curiosidad por conocer las tierras incógnitas, los sitios inexplorados. Queremos estudiar cada metro cuadrado de este país en cuanto a su suelo, microbioma, los animales, las plantas, y en el caso nuestro, las aves. Y esa agenda de investigación debe seguir. Queremos ir a los lugares menos conocidos del país. Pero resulta que la oportunidad que ofrece la investigación de los americanos a 100 años es única para poder tener un componente temporal que es bastante inusual y yo creo que muy informativo para la conservación de la diversidad biológica en general y de las aves en particular. Muchas gracias, Andrés. Se podrán imaginar quienes están participando de este lanzamiento el desafío que representa repetir una expedición 100 años después con las variaciones que enunciaba Andrés en territorios que muchos de los cuales posiblemente sean de difícil acceso el día de hoy. Obviamente también con herramientas tecnológicas diferentes
pero hacer un comparativo es algo que realmente es muy poco común en el ámbito científico. No son muchas las expediciones que se han hecho de esta naturaleza comparando el antes y el después, comparando la foto de hace más de 100 años con la foto actual de cómo estamos en términos de diversidad biológica en esos territorios. Así que es de resaltar esto, y el documental ahorita nos lo va a mostrar y esperamos que lo disfruten. Pero aquí hay un elemento muy importante en esta versión de la expedición comparada con la de 100 años, y es que comenzaron a hacerse partícipes las comunidades. Antes eran solamente los científicos los que llegaban a territorio con todos sus equipos, con otros estudiantes posiblemente y personas del ámbito científico y académico, y hacían sus expediciones. En esta ocasión surgió la oportunidad de vincular a las comunidades. Entonces quiero hacerle una pregunta a Jessica. ¿Cuál es la importancia, Jessica, de vincular a las comunidades locales en investigaciones sobre la biodiversidad? Hola a todos y todas. Sí, es una pregunta muy interesante y es un componente muy fuerte del proyecto. Y vincular a las comunidades locales en este tipo de proyectos es realmente importante porque ellos, la comunidad, tienen un conocimiento muy valioso sobre su territorio. Tienen un conocimiento acerca de las especies de plantas y animales con las que cohabitan. Entonces, no solamente es como nosotros, como investigadores, llegar a su territorio y tratar de decirles qué es lo que tienen, porque realmente ellos conocen más que nosotros eso. Entonces, es una especie de retroalimentación que intentamos hacer con ellos y intentamos aprender lo que más podamos de ellos. Es realmente fabuloso ver todas esas pequeñas cosas que ellos saben. Uno muchas veces de pronto no lo alcanza a dimensionar, pero pues el día a día de ellos les lleva a ver muchas cosas de las aves, de otros animales que son fascinantes. Entonces, eso es algo muy importante para nuestro proyecto. Y también el hecho de que cualquier proyecto, iniciativa que se quiera desarrollar en cierto lugar, tiene que estar vinculado a estas comunidades, porque precisamente por esta información que ellos tienen, este conocimiento, uno puede hacer, o estos proyectos pueden ser eficaces o no, en la medida en que estas personas, estas comunidades puedan apoyarlo. Bueno, aquí tenemos una participación no solamente muy nutrida en términos de los diferentes roles que tuvieron nuestros participantes en este foro, en la expedición, sino también se encuentran en diferentes lugares. Quisiera muy rápidamente pedirles que identifiquen en este momento en qué lugar se encuentran para que quienes nos están acompañando sepan las posibilidades que nos brinda estos medios virtuales para compartir perspectivas. Adelante, Jessica, ¿de dónde nos está acompañando? Yo los estoy acompañando desde Bogotá. Muchas gracias. Andrés Cuervo, ¿dónde se encuentra? Yo en este momento estoy en mi oficina en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, donde hoy tuvimos una jornada de análisis de datos de varias de las expediciones que ya hemos realizado con el proyecto. Muchas gracias. Germán Andrés Soto, ¿dónde se encuentra usted en este momento? Bueno, buenas tardes. Yo en este momento me encuentro en Fusagasugá, Cundinamarca, en la cordillera oriental de los Andes. Muchas gracias. Natalia Ocampo, ¿dónde está usted en este momento, por favor? Hola, buenas tardes, señor viceministro. Yo estoy en Santa Cruz, California, en Estados Unidos, donde estoy empezando un nuevo trabajo en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, y aquí les expresamos un cordial saludo desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad de Bogotá. Para continuar con este foro tan interesante, quisiera ahorita preguntarle a Natalia, quien se encuentra en Santa Cruz, respecto a las expediciones históricas del Museo Americano de hace más de 100 años que inspiraron ahorita la realización de esta nueva expedición bio Alas, Cantos y Colores. ¿Cómo compararía usted las relaciones científicas entre los investigadores colombianos y sus pares internacionales ahora versus hace 100 años? Bueno, buenas tardes de nuevo a todos, a mis compañeros expedicionarios, que los extraño mucho, señor viceministro, y a todos los que nos están viendo. Son muy distintas las relaciones entre los pares internacionales y nosotros. En la expedición hace más de un siglo,
fue evidente que tuvieron mucho apoyo de personas nacionales, personas locales. Hubo apoyo de ornitólogos en ese momento, que eran pues de, digamos, de un ámbito nacional, y también apoyo de comunidades locales en la recolección de estos especímenes. Sin embargo, en todos los textos hay muy poco, como reconocimiento de esta contribución de las personas locales y nacionales. Y también todos los especímenes, toda la información salió del país y nunca regresó. Las personas que estaban en estas comunidades nunca supieron qué pasó en estas expediciones. Las especies fueron descritas por, desde luego, científicos estadounidenses, y pues poco quedó en el país. Las expediciones ahora son totalmente distintas. Lo que acabo de escribir anteriormente es lo que yo llamo una expedición helicóptero o una expedición paracaídas, en la que vienen de afuera, entran, sacan y llevan. Nosotros estamos haciendo lo que yo llamo un modelo de cómo debe ser una expedición en estos tiempos, y es una expedición muy completa, muy integral, y que incluye a diversos actores. Entonces, uno de esos actores, desde luego, son los pares internacionales, el Museo Americano de Historia Natural y la Universidad de Cornell, donde está el laboratorio de ornitología más importante. Y ellos trabajan en colaboración con nosotros en estas expediciones. Es una relación colaborativa en cambio de una relación extractiva como era antes. ¿Cómo nos apoyan? Ellos, pues, por primero que todo, tienen todos los especímenes o su gran mayoría de las expediciones históricas, y nos apoyan consiguiendo datos de estos especímenes, mandándonos muestras para poder hacer análisis genéticos de estos especímenes y ayudándonos a descubrir cosas nuevas de estas expediciones, cada vez nuevos especímenes, nuevas historias que no conocíamos. Y nosotros, desde luego, trabajamos a la par con ellos, generando la información moderna y compartiendo con ellos este conocimiento científico, pero desde luego los especímenes, la información, no solo se queda en nuestro país, sino que además es retroalimentada hacia las comunidades, como nos contaba Jessica. Entonces diría yo que hemos, pues, el tiempo ha cambiado y hemos evolucionado a hacer unas expediciones mucho más equitativas e integrales. Muchas gracias, Natalia. Quisiéramos recordarle a quienes están acompañando esta transmisión que tienen la oportunidad de formular preguntas en los chats de las plataformas mediante la cual estamos haciendo el streaming de este lanzamiento, de este corto documental tan importante, El País de las Aves, como parte de las expediciones Bio, Alas, Cantos y Colores, que ahorita transmitiremos al final de este foro. Una pregunta entonces para Andrés, que con la enunciación que nos hace Natalia, también describiendo un poco el involucramiento que han tenido las comunidades, Andrés, siendo miembro de una comunidad y trabajando en todo el tema de ecoturismo, que se pretende fortalecer a través de estas expediciones, porque estas expediciones no solamente están orientadas a la generación de conocimiento científico, sino también a poder transferir ese conocimiento a las comunidades para que se conviertan en posibilidades de desarrollo local. Quisiera preguntarle, pensando en ese aporte y la participación de las comunidades, ¿cómo este tipo de expediciones aportan realmente al desarrollo de las comunidades y las regiones? Bueno, muy buenas tardes, compañeros, señor viceministro. Un placer saludarlos y saludar a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Pues para mí es un orgullo y es muy emocionante estar aquí con todos ustedes, estar compartiendo este espacio. No puedo separar la parte profesional de la emocional, porque para mí estas expediciones como guía local fueron emocionalmente enormes. Tuve la posibilidad de conocer a Andrés Cuervo, de conocer a Jessica, también a otros expedicionarios, con Natalia nos hablamos algunas veces, y tuve la oportunidad, pues, de conocer desde otra perspectiva de comunidad cómo se hace este tipo de expediciones. Entonces, tuve, pues, la fortuna de verlos a ellos en acción, de ver cómo estas expediciones impactan en el ambiente, impactan positivamente en las comunidades. Entonces, como guía, pues, tuve la oportunidad de un aprendizaje enorme. Estas expediciones, como la que es a las Cantos y Colores, ayudan a fomentar una cultura de ambiente y sensibilización a las comunidades, y ayudan a empoderar y ayudar a crear rutas turísticas sostenibles y sustentables en el tiempo a través de las aves. Entonces, tenemos un insumo de información muy grande para empezar a trabajar desde nosotros los guías, desde los operadores turísticos, desde las comunidades que tenemos estas rutas por donde pasó Frank Chapman hace más de 100 años, y ahora estas expediciones
que hicieron nuestros compañeros, nuestros ornitólogos y biólogos, y que yo y varias personas como guía tuvimos la oportunidad de acompañarlos y conocer un poco más cómo es esta parte de la ciencia. Entonces, yo creo que tenemos todo para poder posicionar a Colombia en el país de las aves. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Germán Andrés. Muy valiosa esa perspectiva desde los miembros de la comunidad, cómo se involucran en estos procesos de generación de conocimiento científico, pero también en la apropiación de ese conocimiento para el desarrollo social y económico de los territorios. Quisiera extenderle un cordial saludo a muchas personas que nos acompañan, no solamente desde Bogotá, sino también desde Medellín, desde Quindío, desde Caquetá, desde muchos otros lugares del país. Queremos agradecerles por estar aquí y anunciarles que al final vamos a presentar este corto documental, así que por favor, acompáñenos. Para finalizar, hablemos rápidamente sobre alguna anécdota que quieran compartir sobre la expedición. Ustedes estuvieron 10 días inmersos en un viaje que, como la mayoría de viajes, deja muchas anécdotas que contar. Jessica, ¿qué nos quisiera compartir en este sentido? ¿Qué anécdota quisiera compartirnos de esa experiencia vivida en medio de la expedición, de estos 10 días intensivos de trabajo, de caminatas, de recolección de muestras, de tomas de fotografía, de imágenes? Quisiera que nos compartiera todos un poco para tener también esa perspectiva experiencial de la expedición. Claro que sí, viceministro. Como su merced acaba de decir, fueron 10 días de muchas experiencias y es un poco difícil como de decidir qué anécdota contar de tantas que hubo. Pero quisiera resaltar como anécdota algo muy particular y muy chévere que se dio en la expedición, y es que cada expedicionario que participó tiene su individualidad, su personalidad, pero y asimismo como que cada uno tiene una habilidad diferente, ¿no? Pero entonces todas estas habilidades y todas estas características de cada persona lograron hacer que, buscando este objetivo en común, que era estudiar estas aves, logramos que todo fluyera como un reloj, como un relojito. Cada persona ponía como su engranaje para que todo funcionara, y funcionaba de tal forma que, o sea, como que nunca había así imprevistos que no fueran fáciles de solucionar. Pero entonces, digamos que esto se vio mucho más reflejado de cierta forma y aún entre nosotras las expedicionarias que participamos en la expedición femenina, como que seguimos pensando cómo logramos esta conexión tan grande. Y es porque estando ya nosotras, las expedicionarias en Fresno, cuando nos separamos del resto del grupo, fue tanta la conexión que había entre nosotras como individuos, como expedicionarias, como amantes de estas aves, que muchas veces sobraban las palabras para hacer el proceso que teníamos que hacer, para el trabajo en la mesa. Si a alguna expedicionaria, alguna compañera le faltaba algún elemento en la mesa, como que era tanta la conexión y como la comunicación corporal, que ya como que todas nos dábamos cuenta y ella ni siquiera tenía la necesidad de decir como pásame esto, sino que ya algunas había dado cuenta y le pasaba eso. No, muchas veces ni siquiera teníamos que planear cómo nos íbamos a dividir para ir a revisar las redes o quiénes iban a estar en la mesa, sino que ya era todo tan, o sea, una conexión tan extraordinaria que todo fluyó de una manera que aún hoy en día me sigue asombrando. Entonces esta es una de las anécdotas. Obviamente hay muchísimas más humanas, por decirlo así, no tan enfocadas de pronto en el trabajo, pero sí, esta es la que quiero resaltar porque hasta el momento sigo pensando y preguntándome cómo logramos una conexión tan chévere entre todas y haber trabajado de esa forma tan espectacular. Muchas gracias, Jessica. Yo creo que este tipo de anécdotas realmente muestran esa dimensión humana que hay detrás de cualquier labor científica. Todos, antes de ser científicos, somos personas, y en el ejercicio de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en las cuales nos involucramos, también entran a jugar obviamente esos componentes personales que son fundamentales y que enriquecen también la experiencia de nosotros como investigadores, no solamente desde el componente técnico-científico, sino también en el componente humano. Así que muchas gracias por compartirnos
esa valiosa anécdota. Ahorita quisiera pasar a que revisemos algunas preguntas que nos han llegado a través del chat y de las redes sociales a propósito del documental El País de las Aves, que ya muy en breve vamos a estarles compartiendo a todos ustedes. Gracias por estar aquí mirando este importante lanzamiento. Recuerden que esto es una apuesta de país. Todo este programa Bio es una apuesta muy grande de país, del gobierno nacional, que pretende justamente entender cuáles son las condiciones ahorita de biodiversidad, incluso de manera comparativa, como lo hace este documental, para resaltar esa gran diversidad biológica que tenemos y que obviamente también nos hace propensos a desarrollar servicios ecosistémicos y también a promovernos como destino nacional, pero también internacional, mientras obviamente se haga con todos los parámetros de sostenibilidad ambiental y equidad social que tanto clamamos. Ahorita entonces voy a proceder a leer una de esas preguntas que básicamente nos dice: este tipo de expediciones se harán de manera más seguida teniendo en cuenta que el cambio climático ha acelerado la transformación de los ecosistemas. Quisiera que Andrés o Natalia de pronto nos pudieran dar una respuesta, o ambos, si a bien lo tienen. Gracias. Adelante, Andrés. No, viceministro, la pregunta es como para Natalia, que es su área de investigación y quien puede hablar en propiedad de esto. Bueno, ahí vamos entonces. Sí, es una excelente pregunta. Digamos que en estas expediciones han pasado más de 100 años y los cambios van a ser significativos, y desde luego el calentamiento global era mucho más lento hasta este momento. Como bien nos dice la persona que nos pregunta, esto se ha acelerado. Idealmente deberíamos hacer estas reexpediciones cada 10, cada 20 años, pero quiero solo recordarles que esto es una puesta en escena bastante compleja, requiere bastantes fondos, entonces pienso que es importante generar financiación para este tipo de reexpediciones que nos permiten básicamente identificar estos cambios y estas amenazas a tiempo y poder generar estrategias de conservación que nos permitan prevenir, por ejemplo, la extinción de nuestras especies. Así que pues esta pregunta muestra un excelente entendimiento de lo que estamos haciendo y quisiéramos desde luego hacerlas mucho más seguido. Invitamos a todos a hacer esto también en su quehacer pues, científico y en el reporte de sus aves, que ustedes incluso en la ciencia participativa, todo esto nos ayuda a nosotros los científicos a poder entender estos cambios que el clima nos está causando a las aves. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Y para ampliar un poco más el contexto, pues quiero destacar que en el transcurso de los últimos 2 años se han realizado ya 4 expediciones bio y un total de 37 desde que se inició este gran esfuerzo nacional. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha puesto a disposición de los grupos de investigación, de los investigadores, de las comunidades y de las instituciones que tienen estas capacidades para desarrollar las expediciones, recursos frescos, pero también quiero destacar nuevamente el rol tan importante que han cumplido nuestros aliados, en particular el Instituto Humboldt, que nos está acompañando y que ha sido un aliado fundamental para sacar adelante esta estrategia de expediciones bio, también al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad de los Andes, al Programa de Ciencias de la Conservación del Laboratorio de Ornitología de Cornell y el Departamento de Ornitología también del Museo Americano de Historia Natural, porque cada uno de ellos, bien sea en recursos frescos o en recursos en especie, han contribuido para que este sueño que teníamos como país se haga una realidad. Otra pregunta que nos llegó, aparte de la de Julie Castro, que fue la que mencioné anteriormente, es si los resultados del documental sirven para promover al país como un destino de aviturismo, nos pregunta Carlos Moreno. Quisiera saber quién de nuestros panelistas quisiera darle respuesta a esta pregunta. Yo sugiero que lo haga Andrés Soto, que es el guía de aviturismo en este panel. Muy bien, adelante, Andrés. Bueno, muchas gracias. Pues sí, respondiendo a este tema, sirve muchísimo porque este tipo de expediciones ponen en el mapa a las localidades donde se hallan las aves. Entonces, tenemos que entender que esto es una industria del turismo donde la gente está buscando las aves porque es un interés, es un hobby, y entonces, entre mejor tengamos
nuestros paquetes turísticos, entre mejor tengamos un desarrollo en las comunidades locales, podemos dar un mejor servicio, un prestador de servicio turístico puede ofrecer unos servicios con esos estándares internacionales, porque hay que entender que esto no es solamente una localidad Fusagasugá o una localidad Honda, eso tenemos que trabajarlo en conjunto como territorio y tenemos que proyectarlo y mostrar al mundo como Colombia, porque es que Colombia es el país de las aves. Entonces, a partir de ahí, tenemos un recurso enorme y nosotros como guías tenemos una responsabilidad, pues, interesante en empezar a conocer esas localidades y a promover no solamente las aves, sino la cultura, a conocer esa gastronomía, a conocer esos pequeños emprendimientos que se logran, que sean de lo local a lo global. Entonces, sí es muy importante que esas expediciones pasen por las localidades y, por ejemplo, en mi caso, como guía local, ayuda a tener una mejor visualización de todas esas aristas que es la industria del turismo en avistamiento de aves. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta, tener paquetes turísticos fortalecidos, robustos y con insumos como los que dejan estas expediciones, con una gran información, podemos tener una competitividad a nivel internacional. Esta es justamente una de las ganancias secundarias que se tiene cuando se hace buena ciencia en el país y cuando se piensa en que la actividad científica también se puede poner al servicio del desarrollo local y territorial. Creo que aquí vemos un claro ejemplo de ese importante rol. La ciencia no solamente satisface la curiosidad de nosotros como científicos, no solamente nos ayuda, obviamente, a aportarle elementos importantes al desarrollo social del país, sino también al desarrollo económico y, por supuesto, en este caso, a la sostenibilidad ambiental, muy en línea con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una pregunta que también nos llegó que quisiera compartirla con ustedes y es, antes de realizar el trabajo con la comunidad, ¿se realiza algún tipo de trabajo de educación ambiental? ¿Cómo es ese proceso que sucede antes de llegar como tal a desarrollar la expedición? ¿Cuál es ese proceso preparatorio previo con las comunidades? ¿Quién nos quiere responder? Jessica. Sí. Gracias, viceministro. Es una muy buena pregunta. Y inicialmente, antes de hacer las expediciones, nosotros tenemos un acercamiento con las comunidades. En primera instancia, pues, para contarles sobre qué es lo que vamos a hacer en el territorio. También preguntarles a ellos en su conocimiento de lo que saben, pues, sobre ciertas zonas, ciertas áreas a las que podemos ingresar, pedir los permisos pertinentes que sean necesarios para poder trabajar ahí. Y también, como contarles muy bien qué es lo que vamos a hacer, dejar claro cada uno de los pasos. Pero antes de hacer la expedición, nosotros no realizamos esta parte como de un taller, sino que lo hacemos después. O sea, nosotros una vez obtenemos los permisos y ya hemos realizado toda la logística para estar en el territorio, volvemos, hacemos la expedición y una vez obtenemos todos como los datos primarios e importantes, volvemos con ellos y hacemos una retroalimentación que para nosotros es muy valiosa, porque no solamente vamos nosotros a mostrarle nosotros qué encontramos o qué vimos, sino que también indagamos en el conocimiento que tienen ellos sobre las aves de su territorio. Y es una parte muy bonita y que nos llena a nosotros mucho de energía, de alegría, de emoción, porque ahí uno se da cuenta que ellos tienen un conocimiento exquisito de lo que ellos tienen en su territorio. Y también es muy emocionante cuando nosotros podemos mostrarle, no sé, la foto de un ave que capturamos durante la expedición y que ellos no conocían, y ver esa fascinación en esas caras, no solamente de los niños, que pues obviamente los niños con su curiosidad siempre se emocionan, sino también incluso de los adultos que ya siendo adultos, dicen como no podemos creer que tengamos esto acá. Y también es muy bonito ver que después de ver estas aves, después de ver como que ellos reconocen y empiezan a valorar lo que tienen, empiezan como a decir, no, sí, ahora sí, tenemos que cuidar, tenemos
vamos a salir a pajarear, vamos a salir a ver más las aves. Entonces, estos talleres, nosotros hacemos talleres de apropiación y diálogo social con las comunidades una vez ya terminamos la expedición, pero eso es como aproximadamente en 15 días, un mes máximo después de que hemos realizado la expedición, y siempre obtenemos resultados muy chéveres y positivos con la comunidad. Y lo que les digo, o sea, es una experiencia muy bonita porque es una retroalimentación en la que se enriquecen ellos y nos enriquecen a nosotros de una forma extraordinaria. Muchas gracias, Jessica. Quiero también aquí expresarle un agradecimiento a nuestra intérprete en lenguaje de señas colombiano, a Daisy Rojas. Daisy, muchas gracias por ese trabajo silencioso y permanente en ayudarle a nuestra población sordoseñante que pueda también acceder a esta importante discusión y sobre todo ahorita ver el documental, que yo sé que muchos de ustedes ya están muy ansiosos por verlo, así que voy a darle un cierre a este conversatorio tan interesante que sin duda nos anima nuevamente a quienes somos investigadores a seguir persiguiendo estos intereses de responder a las inquietudes, a las preguntas de investigación, pero también de pensar en cuáles de estos conocimientos pueden ser susceptibles de transformar las comunidades locales. Y eso es algo que queremos hacer a través de las expediciones bio. Queremos reconocer la biodiversidad, queremos que se convierta esa biodiversidad en uno de los activos más importantes para el progreso de nuestro país. A nuestros expedicionarios, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ese arduo trabajo que realizaron y también muchas felicitaciones por este proyecto. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Sin más preámbulos, quisiera entonces invitarlos a ver El País de las Aves, este corto documental que va a quedar a partir de este momento disponible en la página de MinCiencias y en nuestro canal oficial de YouTube. Ya a partir de este momento lo pueden acceder y por favor compártanlo con quienes más puedan, porque la riqueza de este ejercicio es que pueda llegar a todos los rincones del país e incluso internacionalmente para que se conozca la gran calidad de ciencia que tenemos en el país, la gran biodiversidad que tenemos y cómo podemos integrar ejercicios científicos con ejercicios de transformación social. Que lo disfruten. Muchas gracias a todos por su participación y asistencia. Cada mañana, así sea a las 4:30 o a las 7 de la mañana, me levanto muy feliz a hacer lo que me gusta. Las aves significan todo. Ese fue como el momento decisivo en el que supe que iba a estudiar aves por el resto de mi vida. La diversidad de aves colombianas podríamos describirla como abrumadora. Este es literalmente el paraíso para estudiar aves y su biodiversidad. Y es muy importante entender cómo funcionan las poblaciones de aves, cuál es su estado de conservación, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y poder brindarle a la biodiversidad una oportunidad de responder a estos cambios. Esto es ciencia criolla. Estamos abordando preguntas fundamentales sobre nuestra biodiversidad y lo estamos haciendo nosotros. A principios del siglo XX, de 1910 y por 5 años, un grupo de investigadores de Estados Unidos, liderados por Frank Chapman,
vino a Colombia para estudiar la diversidad de aves en el país y entender dónde se distribuían en las diferentes montañas. Durante esos 5 años recorrieron decenas de localidades, tomando información valiosísima como lo son los casi 16.000 especímenes de aves que reposan en museos y colecciones científicas norteamericanas. Los expedicionarios que vinieron a estudiar las aves de Colombia hace 110 años trabajaron en la región de Honda. Frank Chapman fue la persona encargada de la colección de aves del Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Él publicó una obra muy importante en el año 1917, que fue una síntesis de lo que se conocía sobre las aves de Colombia en ese momento. Cuando Chapman y sus colaboradores subieron por el Camino Real, camino a Bogotá, se detuvieron en este sitio que se llama la Posada del Consuelo, y Chapman escribió que la parte baja del camino había partes que estaban con bosque muy denso. Hoy claramente no vemos eso. El bosque seco tropical es un ecosistema que cubría áreas muy amplias en Colombia y ha sido tal vez de los ecosistemas más transformados en el país. Muchas de las regiones donde actualmente se hace ganadería extensiva antes fueron bosques secos. Las aves del bosque seco tropical que hay en Honda y de esta región del Valle del Magdalena pues no son necesariamente aves que se encuentren en otros lugares del mundo. Entonces las colecciones que se hicieron acá fueron muy importantes para documentar esa diversidad. Y este trabajo que estamos haciendo ahora entonces nos permite entender cómo esa diversidad única nuestra ha cambiado por cuenta de la transformación del paisaje. Queremos tener la fotografía del cambio de las aves, pero además de eso, como los sitios que escogimos para las expediciones son los caminos reales de Colombia de la época precolombina y luego de la época de la colonia, puedo generar oportunidades de guías locales, pero también de la misma gente apropiándose de todo este valor en múltiples dimensiones que tiene su territorio. A nivel mundial existen aproximadamente 10.000 especies de aves y en Colombia tenemos casi 2.000. En este país chiquitico tenemos una quinta parte de todas las aves de todo el mundo. Esto pues a causa que tenemos 3 cordilleras, 2 mares, la Amazonia, los valles interandinos, la Orinoquia, y además recibimos especies migratorias. Vamos a ir a una de 6. Sí, sí. ¿Cierto? Pero como de aquí y nos vamos como sin coger este zigzag, así nos vamos derechito ya. Sí. Hace rato no escuchaba las enicorinas. Qué belleza. ¿Les han caído muchas? Sí. Y así les gusta meterse en las redes. Uy, yo quiero venir acá mañana temprano. Cuando capturamos las aves en las redes de niebla, caen bastantes individuos, pero solamente algunos de estos se recolectan como especímenes de museo. Colectar es casi como tener un libro completo de cada uno de estos individuos que va a durar mucho tiempo. Chapman y su equipo colectaron especies hace 100 años y eso nos permite ahora poder secuenciar su genoma, obtener un montón de información que no hubiéramos podido obtener, por ejemplo, de unos datos en una hoja
o de una foto. Así que cuando abren el cajón del museo y sacan este pajarito, tenemos un tejido, tenemos una sangre, tenemos unas medidas, tenemos unos colores de las partes blandas como los ojos. Toda esta información es la que nos permite no solo entender la biodiversidad, sino también poder planear para su conservación y preservación en el futuro. Estamos en estas expediciones en donde participaron hombres siempre, pero te encuentras en una sección del libro en donde describen colecciones importantes en Colombia y ves el nombre de una mujer. La colección de Mrs. Elizabeth Kerr. Cuando nos dimos cuenta que era Mrs., pues nos emocionamos muchísimo. Elizabeth Kerr vino como en 1900 y de hecho es la persona que más ha colectado especímenes en el departamento del Tolima. Hoy tuvimos un buen día para especies interesantes. Cogimos dos especies endémicas del Valle del Magdalena. También hemos cogido bastantes aves migratorias que vienen de Norteamérica. Entonces, pues nos ha ido muy bien porque esas especies son muy interesantes y todavía no se conoce mucho de ellas. Como mujeres ornitólogas siempre nos formamos leyendo todo lo que fue escrito por hombres ornitólogos, y encontrar a Elizabeth Kerr fue como una inspiración para seguir y para que las nuevas generaciones puedan comprender la importancia también de la mujer en la ciencia. Las expediciones no son muy diferentes, pero hay cambios tremendos en muchos aspectos de cómo se hace. Uno muy importante, que es el equipo. Nuestras expediciones de ahora se hechas por investigadores de muchos lugares de Colombia. La mayoría de las personas de nuestro equipo son mujeres, mientras que antes eran investigaciones que llegaban de afuera, de solo hombres blancos norteamericanos. Al mismo tiempo, pues los datos y la información se quedan acá. Son para nosotros y para el mundo entero. Es el legado de esta expedición también, es construir capacidad científica colombiana con este material, de manera que nuestros estudiantes puedan tener a la mano datos de altísima calidad para resolver sus preguntas científicas en el tiempo. En esta expedición también involucramos a las comunidades no científicas, que tienen una cantidad de información de las aves y del paisaje que son muy valiosas, y construimos ese conocimiento sobre las aves con ellos. Lo que nosotros le apostamos desde la ciencia criolla es dejar ese conocimiento en las comunidades. Hacemos unos talleres en donde cuentan un montón de historias que de otra forma no sabríamos, que responden también a los contextos. Acá el río es súper importante, por eso quisimos hacer un trabajo con el Museo del Río y que quedara y que empalmara lo que nosotros sabemos de las aves con algo tan rico y tan importante como es el Magdalena. Además de eso, planeamos usar toda esta información para el desarrollo de una ruta de aviturismo que utilice proveedores comunitarios en estos lugares de las expediciones y que provea una alternativa económica. La cosa más obvia que ya estamos evidenciando es que las aves que tenemos en estos paisajes de ahora no son las mismas especies que estaban hace 110 años. Han pasado muchas generaciones y es posible que a través de más de un siglo haya habido cambios evolutivos. Si entendemos cómo ha cambiado el paisaje y las aves han respondido a eso, podemos prevenir, digamos, extinciones y reducciones poblacionales, pensando un poco en lo que va a pasar en el futuro con el cambio climático, con el cambio del paisaje que está aún en curso. Colombia, nuestro país, es un lugar en el mundo muy privilegiado. Alberga una enorme biodiversidad en todos los ecosistemas, que es pues la vida en plenitud. ¿Cómo esto se puede conservar hacia el futuro? Pues eso no lo vamos a hacer usted y yo, eso lo va a hacer la gente que está en estos sitios. La gente conoce sus animales,
y es algo que la gente reconoce como suyo. Y a veces vos llegás, le indicás a la persona, mire, ese pajarito que usted llama así, asá, mírenlo en el mapa. Aunque sea bien común aquí, en todo el mundo es solo de acá. La gente siente, al caer en cuenta de eso, siente como más orgullo, como, uy, es algo único de acá. Esto ha sido muy motivante también, sentir que lo que nosotros hacemos puede de alguna forma ser útil para crear concientización, pero también que puede impactar de formas positivas a la gente que vive en estos entornos y a veces tal vez ni siquiera conocen muy bien la importancia de lo que tienen, de lo que tenemos todos como colombianos.